He La voy a hecho otras buscar. cosas súper locas, de hecho. Neta, ¿y quieres compartir alguna o no? Si no quieres, no, no te, tampoco te queremos presionar, ¿va? No, pues sí, ¿por qué no? Ya es parte de mí, o sea, pero sí, como yo no me quería canalizar en algo cuando llegué a México, pero yo fui Miss Nuevo León Órale, no en el sabía. 2001. Neta. Ajá, y gané cuarto lugar nacional, que es una, también es algo que utilicé y que al final yo necesitaba como salirme de mi situación, de codependencia de mis papás, y me dijeron, va a haber un carro y va a haber dinero y no sé qué, Y ganaste. y me están como invitando muy intensamente de Televisa, y dije, güey, Fuck it. fuck O sea, estoy hablando con una Miss Nuevo León y cuarto a nivel nacional. it. Órale, qué chingón. La neta. Loca aquí en el mundo de los animales. Pero sí, o sea, al final creo que hay cosas que de repente no te laten hacer, pero que haces porque es parte de tu crecimiento y está Claro. chido reconocerlo y agradecerlo, ¿no? Porque también las oportunidades no llegan nada más porque sí. Y digo, tampoco era como que estaba prostituyéndome y Pero así, digo, pero también es inocente pensar que nunca vas a tener que hacer algo que no quieres hacer por dinero. O sea, incluso dentro de una profesión que te gusta hay cosas que te gustan menos, pero las haces porque te pagan más y porque tienes que comer, tienes que vivir de esto. O sea, obviamente es parte del. Digo, en ese caso todo el mundo se prostituye, nada más cambia el oficio. O sea, a lo mejor no te gusta, no sé, güey, a lo mejor no te gusta, en mi caso, imagínate, no me gusta dar conferencias. Bueno, doy conferencias porque me pagan por las conferencias y eso me permite después hacer podcasts, que a lo mejor por los podcasts no gano nada, pero es lo que a mí me gusta hacer. O exacto, sea, unas cosas por otras. tienes que hacer dinero para hacer arte y no necesariamente hacer arte para hacer dinero. O sea, si tienes una manera de sustentar tu arte, pues date. Y si eso que estás haciendo no está tan alejado de lo que te gusta hacer, pues qué mejor. Digo, prefiero dar conferencias a irme a una oficina a arreglar los Excel de un cabrón. ¿Me Total, explico? total. Sí, o sea, creo que hay que reconocer eso y aceptarlo y también es pues parte del proceso educativo de cada persona, ¿no? También en lo que te metes.